pilotazo directo para las familias. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha dictado unas instrucciones dirigidas a los institutos públicos, no concertados ni privados. De hecho, bachillerato, formación profesional y otros. Supone un recorte sin precedentes en la Comunidad de Madrid. Un recorte que la mayoría de los equipos directivos de los centros lo han calculado en torno al 15%. Más de 3.000 profesores en total. Esto significa que un instituto medio perderá entre 10 y 12 profesores de distintas materias. Este recorte ya se suma a otro similar producido en el curso anterior y por lo cual la plantilla general de docentes ya se redujo en más de 2.000 profesores. En la ESO y el bachillerato, el recorte se traducirá en eliminación del doble de lengua, matemáticas y otras materias, desaparición de grupos reducidos de inglés, reducción de número y calidad de las optativas, cierre de la biblioteca y otros servicios, peor funcionamiento de los medios técnicos, informáticos o audiovisuales, aumento del número de alumnos por clase, menor disponibilidad de los equipos de orientación educativa profesional, reducción de la atención a alumnos con problemas de aprendizaje. Esto impacta directamente no solo sobre estos alumnos, que se quedan sin la atención más individualizada que necesitan, sino sobre el resto, que inevitablemente deberán lastrar su aprendizaje con un profesor que debe simultanear varias líneas de enseñanza. En la formación profesional también tiene el mismo impacto, ya que esta se imparte en los mismos institutos que la ESO y el bachillerato. En la AGP se invirtieron muchos recursos para darle la dignidad que perdió y que merece. No hay que olvidar que Europa está insistiendo constantemente en la importancia de la AGP, de la formación profesional. Tiene, entre otras muchas, otras las siguientes implicaciones. Eliminación de ciclos de formación profesional totalmente necesarios para generar el empleo y la tan mencionada productividad. Clasificación de alumnos en las aulas. Esto es especialmente grave en este nivel educativo, en primer lugar, porque el perfil del alumnado es en muchos casos uno que no ha disfrutado en otros estudios más teóricos, que no ha triunfado, perdón, en otros estudios más teóricos, y que requiere una atención muy personalizada. Y en segundo lugar, por el carácter eminentemente práctico de la formación profesional que requiere lo mismo. Por otro lado, también se ven afectadas las escuelas oficiales de idioma y las de artes plásticas y diseño. Los recortes son brutales en todas las etapas educativas. Además, en los centros de infantil y primaria ya se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo problemas de masificación y falta de medios humanos que provocan un deterioro en la etapa secundaria y siguientes. El deterioro es global y llega hasta el mercado laboral. Todas estas medidas ya están aprobadas de forma unilateral por parte de la Consejería, sin previa consulta o negociación con los centros ni con la representación sindical. Así que solo cabe pedir que sean retiradas. El motivo que tiene la Consejería es la necesidad de ahorros por la crisis. Pero en primer lugar, ahorros se lleva haciendo desde hace mucho tiempo por cuestiones como las anteriormente descritas. A este ahorro se suma además la bajada del sueldo conjunta del Gobierno Central y Autonómico. En segundo lugar, paralelamente a estos recortes, valorados por la propia Consejería de Educación en 60 millones de euros, se están implantando ventajas fiscales que para quienes estudian en centros privados que cuestan en torno a los 74 millones a la Comunidad de Madrid para el pago de sus uniformes. Por ello, parece que el motivo de los recortes en lo público no es el ahorro, es cargarse lo público para después venderlo al mejor postor. Otra de las instrucciones directas de la Comunidad de Madrid afecta gravemente a las tutorías. En un principio, la Consejería había decidido eliminar completamente la hora de tutoría con alumnos. No ha sido concertado ni privado, por supuesto. Después, ante la protesta del colectivo Centro en Pleno y la crítica de la opinión pública, tamaño escándalo, dieron instrucciones de que en esas horas de tutoría los alumnos recibirían apoyo de lengua y matemáticas e inglés. Han intentado enmendar esta chapuza mediante una orden que exija a los tutores realizar tutorías individualizadas con los alumnos. Pero esto es algo que ya se realizaba cuando era necesario y de ningún modo sustituye a la tutoría grupal. El perjuicio de cada alumno es enorme. Con esta medida, la labor tutorial queda completamente disminuida y no se podrán llevar a cabo algunas cuestiones de vital importancia en el desarrollo educativo y personal del alumno. Multitud de talleres que vienen realizándose todos los años sobre determinados temas transversales y educación en valores, técnicas de estudio, interacción positiva de la clase y diagnóstico y solución de problemas. La tutoría es imprescindible para mantener la convivencia en los centros. La Consejería se ha dedicado a difundir datos sobre las horas de trabajo de los profesores, en los que solamente han hablado de las horas de docencia.
docencia directa, es decir, las horas que imparten clase a los alumnos. Sin embargo, hay muchas otras tareas igualmente importantes que deben ser realizadas, y no solo la preparación de las clases, sino muchas otras actividades complementarias, que están perfectamente estipuladas por la legislación y los horarios individuales de cada docente. ¿Quiénes son los afectados o afectadas por estas medidas dictadas de forma unilateral por la consejería? Son los alumnos y alumnas, que recibirán una peor formación como estudiantes y como personas. Las familias, que verán cómo el tiempo de que disponen los profesores para atenderles se reduce, todavía más del que se redujo el curso pasado. Los profesores y profesoras que actualmente conservan su trabajo, ya que, además de soportar una reducción previa del sueldo de 7%, soportan también un aumento en la carga de trabajo del más del 10%. En estas circunstancias no es posible trabajar con calidad. Profesores y profesoras que pierden de su trabajo, que son por ahora los interinos. En realidad esto supone una doble amoralidad. Cuanto menos haber tenido trabajando como eventuales a miles de personas de forma continuada, sin un contrato fijo, y despedir ahora de golpe a 3.000 personas sin convocar un ERE, una cifra que hay que unir a los 1.200 despedidos del curso pasado. La sociedad, que pagará las consecuencias de la mala formación de los futuros trabajadores y trabajadoras que deben levantar y mantener el país. Izquierda Unida rechaza estas instrucciones que, una vez más, se han hecho al margen de las organizaciones sindicales representativas del profesorado y de toda la comunidad educativa. Desde Izquierda Unida queremos denunciar estas políticas de empleo del Partido Popular. Menos empleo para menos personas, con menos sueldos, más precariedad y peores condiciones laborales. Quien recorta en educación cercena el futuro de la sociedad. Quien recorta el profesorado renuncia a salir de la crisis gracias a una ciudadanía más y mejor formada para los retos del futuro. El cuerpo de las mociones está la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a la inmediata retirada de las instrucciones de inicio del curso 2011-2012. Está la Consejería de Educación a contratar al menos el mismo número de docentes que los dos cursos anteriores, dado que la matrícula de alumnos ha aumentado notablemente. Instar al señor alcalde presidente de San Sebastián de los Reyes a que presente una queja formal ante la presidenta de la Comunidad de Madrid por los recortes que van a afectar a los alumnos y alumnas del municipio. Muchas gracias, señor presidente.